Good morning, students. Welcome to our first virtual classes for this second partial. As you know, we began this second partial 3 weeks ago. Now we are going to continue for this fourth week for second partial classes. Really? Okay, we are going to continue with our learning of this foreign language about their profession of automotive mechanic. Bien, buenos días, jóvenes, bienvenidas, bienvenidos a la primera clase virtual correspondiente a esta cuarta semana del segundo parcial. Ya estamos en la cuarta semana de este segundo parcial. Tal vez ya dos semanitas más y culminamos este segundo parcial. Ya vamos a dar continuidad a las clases. Vamos a seguir aprendiendo más de esta lengua extranjera, que en las anteriores clases hemos reforzado la parte gramatical, ¿no? Hemos reforzado la parte gramatical, la conjugación de algunos verbos, la utilización de algunos artículos también, ¿no? ¿Es importante el vocabulario técnico en su profesión? Claro que sí, nadie lo niega, pero la parte gramatical también es importante, ¿no? Dijimos en la primera clase que nadie es un diccionario andante, ¿no? Nadie es un diccionario andante. El vocabulario podemos encontrar en un diccionario, pero la parte gramatical, poder expresarnos, poder hacer un requerimiento, una petición, sí o sí necesitamos la parte gramatical. Ya con lo que hemos recordado, creo que podríamos defendernos tranquilamente y podemos estructurar cualquier pregunta, cualquier oración, cualquier afirmación e inclusive cualquier negación, ¿verdad? Okay, students, we are going to begin with the list. Let me to share my screen. Where is? Here is. What date is today? ¿Qué fecha estamos? Today it's May 10th, really? Mayo décimo. Y el tiempo sigue pasando, ¿no? Okay, we are going to begin. Pay attention, everybody, pay attention, please. Ready. Go, Vladimir Sixto. Absent. Now, Raúl Ignacio. Present, listen. Excellent. Now, Mauricio Apaza. Doesn't hear. Denis Arias. Present. Excellent. Kenny Bartolomé. Absent. Ángel Blanco. Present. Very good. Wilson Cachi. Present, listen. Excellent. Luis Ricardo. Present, teacher. Excellent. Javier Callejas. Luis, present. Excellent. Edilberto Colque. Present, listen, present. Excellent, muy bien. Kevin Iber. Absent. Juan Ignacio. Presente. Okay, no problem. Present. Muy bien, ya estamos. Yamil Ademar. Present, dice. Excellent. Alex Fernández. Present. Very good. Yamil Flores. Absent. Now, Josué Galarza. Present, Lise. Very good. John Brandon. Present, mister. Excellent. Luis Ángel. Doesn't hear. Wilmer Lipa. Present, Lise. Very good. Luis Fernando. López. Doesn't hear. Brandon Anthony. He's not here. Jesús Alexander.
Doesn't hear. Wilson, Elvis, Wilson. Present. Very good. Vladimir, Gabriel, Vladimir, Gabriel, sorry. Present, Lisa. Excellent. José Armando, José Armando. Present, Lisa. Excellent. Gael David, Gael David. Present. Excellent. Cristian Paredes. Cristian. In class. Ah, okay, very good. Now, Brando, Patty, Brando. Present, Lisa. Excellent. Now, John Celso, John Celso. Están pidiendo el enlace, pero ya les he mandado, ¿verdad? ¿O dónde he mandado el enlace? Sí les he mandado, ¿verdad? ¿O no? ¿O dónde he mandado el enlace? Guay. ¿No les he mandado a su grupo? ¿No? Negativo, Lisa, negativo. ¿Dónde he mandado? Ay, van a ver infiltrados, listen. ¿Va a ver infiltrado? Ay, 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 ¿dónde me han dado? Escucha. Ay, qué vaina. Mando, no va a aparecer. Voy a mandar, voy a mandar. Ay, qué vaina. ¿Dónde me han dado, escucha? A ver. Dame un minutito, por favor. Por ejemplo, listen, no conozco a ese joven que se llama Rojas Mérida. Dígame, déme un minutito, porfa. A ver, voy a revisar dónde he mandado. A ver, ¿dónde he mandado? Un cachito. Ah, he mandado a su grupo principal. Pucha, qué vaina. Sí, he mandado a su grupo principal. Ah, o al grupo de docentes, bueno, no está tampoco tan mal, digamos. Ya. Ya, bueno, tampoco está tan mal. ¿No? Bueno, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí les ha llegado, ¿no? El enlace. Confirmo, Lise. École, gracias. Bien, continuamos, por favor, continuamos. Igual mi compu también ya está muriendo, creo, pero bueno, en fin. Ahora sí ya les ha debido llegar. Ya está, école. Ya, bien, vamos con... ¿Dónde estábamos? Sorry, sorry. John Celso, John Celso. John, doesn't hear. Zimmer, Zimmer Quispe. Sí, profe, presente. Excelente. José Andrés, José Andrés. Here. Excellent. Jesús Cristian, Jesús Cristian. In class, listen. Excellent. Brian Carlos, Brian Carlos. Present, listen. Excellent. José Carlos, José Carlos. Present, teacher. Very good. Ángel David, Ángel David. Saavedra. Doesn't hear. No, no está, ¿no? Sí. Ya, gracias. Gerson Salazar, Gerson. Present, Lise. Very good. Brandon Oliver, Brandon Oliver. Present, Lise. Excellent. Ronald Tisco, Ronald Tisco. Present, teacher. Excellent. Oscar Raúl, Oscar Raúl. In class, Lise. Excellent. Albert Vargas, Albert Vargas. That's me, Lise. Very yeah. Good. Nando Vargas, Nando. Present. Excellent. Alexander Junior, Junior. Present. Excellent. José Ariel, José. Absent. Emanuel, Emanuel Penis. Present, Lise. Excellent. Over Vidal. He never came in, really, nunca vino, ¿no? Johnny Fernando. Present, listen. Very good. Finally, Joel Brandon. Present.
Excellent. Maybe someone of you, I didn't call you, come in, give me your last name or surnames, if you prefer. Apellidos, apellidos de los que no he llamado, adelante. Good morning, teacher. Alvarado, Inge. Yeah. Apasa, ¿no? Apasa. No, sí, Alvarado, sí. Ya, yeah. Apasa y Alvarado, ya está bien. Alvarado, ¿dónde está? Alvarado, Alvarado, ya está. Listo. ¿Alguien más? Adelante. Hayasa, teacher. Yeah. Arias. Hayasa. Ah, Hayasa, Hayasa, ¿dónde vamos? Hayasa, J. Aquí está, Hayasa, perfecto, ya está. ¿Alguien más? Okay, no problem. We are going to continue. Then, according our Beisaga, yeah, Beisaga. A ver, Beisaga, vamos a ver, Beisaga. Beisaga, ya está bien, no problem, no problem, ya está, Beisaga. Listo. Bien, according to their curriculum for their profession, we finished about the lessons that we need to learn in the first partial, really. As you know, we began the second partial. We are going to continue with these tools and automotive tools that we have to use in nowadays, really. Bien, vamos a recordar un poquito de las herramientas. Con esta, bueno, volvemos con la lectura de comprensión para recordar estas herramientas. Vamos a comenzar con esta lecturita de comprensión. Les voy a facilitar esta lectura de comprensión a su grupo, bueno, a la plataforma, lo voy a subir en cuanto terminemos la clase de hoy día, ¿ya? Automotive Maintenance Workshop Tools. Automotive Maintenance Workshop Tools. What does mean? ¿Cómo podemos traducir Automotive Maintenance Workshop Tools? Tools. Vamos a traducir como herramientas del taller de mantenimiento automotriz. Herramientas del taller de mantenimiento automotriz. ¿Ya? Bien, vamos a enfocarnos un poquito más a su profesión ahora, después de haber recordado la parte gramatical. Herramientas del taller de mantenimiento automotriz. Y vamos a comenzar primero con hands tools. Hands tools. What does mean hands tools? Herramientas manuales. Herramientas manuales. Ready, ready, go. They are used very frequently for work to loosen and adjust bolts, screws, and separate parts. Do you tell me what is the difference between bolts and screws? We're talking about this. ¿Hemos hablado sobre esto? Sí, ¿no? Con ustedes. A ver, vamos a colocar aquí estas dos palabritas. Ay, what the hell? Sigo mandando el enlace del Zoom. He mandado al grupo de docentes de su carrera. Bueno, en fin. No problem. A ver, could you tell me the difference between bolts? What does mean bolts? Bolts, it mean perno. Perno and screws. Bueno, en realidad aquí está en plural, pernos. Screws, what does mean screws? Screws, it mean tornillos. 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 Could you tell me the difference between pernos and tornillos? Come in. ¿Podrían decirme la diferencia entre pernos y tornillos? Adelante. ¿O es lo mismo? Adelante. Adelante, adelante, jóvenes. ¿Es exactamente lo mismo perno que tornillo o hay alguna diferencia? Adelante. What do you think? ¿Qué piensan? En su carrera, en su profesión, ¿cuál más utilizan? ¿Utilizan más pernos o tornillos? ¿O ambos? Ambos, pero son diferentes. Pernos. ¿Es exactamente lo mismo? No. No, son diferentes. No. ¿Cuál sería la diferencia? Tiene punta y el perno no. Eso, muy bien. Sí, muy bien, gracias. Muy bien. El tornillo termina en punta. Exacto, el tornillo termina en punta. En cambio, el perno no. El perno no termina en punta. Esa es la diferencia radical. No va a ser su cabeza, ¿no? Su cabeza o su forma, tanto el perno como el tornillo puede tener una forma plana, puede tener inclusive una forma hexagonal para la llave Allen. No puede tener una forma, inclusive para una llave de dado, ¿no? Sí, no es esa la diferencia. La diferencia es lo que dijo su compañero, que el tornillo siempre va a terminar en punta.
y el perno no. Ahora, los pernos generalmente se utilizan para materiales de fierro, ¿no? Fierro, ¿no? En cambio, tornillos más que todo se utilizan para madera, más que todo. Aunque en su profesión también, claro, también están presentes, ¿no? Muy bien. Ok, we are going to continue with our reading comprehension about hand tools. Bien, vamos a continuar con nuestra lecturita de comprensión. Ok, we did. They are used very frequently for work to loosen and adjust bolts, screws, and zipper parts. Apply gloves mark something replace, among others. In this group, we find opened and crown wrenches, socket wrenches, spark plug wrench, adjustable wrench, English, screwdriver, pliers, hammers, bronze bar, scraper for gasket. Ordinary hand tools cannot be used for all jobs. They could damage parts to take longer to complete. Special service tools, often referred to as SST for short, have been designed to correct this use. Here are several examples: pneumatic tool, extractor and punchers, special gate, guiding tools, 1, 2, 3, 4, 5, period. A ver, ¿qué nos dicen? Las herramientas manuales, ¿no dice? Son utilizadas con mucha frecuencia para trabajos de aflojar y ajustar pernos y tornillos. Y repuestos, aplicar golpes, marcar algo, reemplazar entre otros. Punto seguido. En este grupo encontramos llaves de boca, opening, llaves de boca, coma, corona, llaves de cubo, llaves de bujías, spark plug wrench, llaves de bujía, adjustable wrench, llave ajustable, que sería en el inglés, screwdriver, destornillador, pliers, alicates, hammers, martillos, bronze bar, barra de bronce, scraper for gasket, raspador para empaques, ¿no? En fin, punto seguido. Las herramientas manuales ordinarias no pueden utilizarse para todos los trabajos. Podrían dañar las piezas o se tardaría más tiempo. En realizarlas. Las herramientas de servicio especial, que su acrónimo sería SST, Tool Special Service, herramientas de servicio especial. A menudo se refiere con este acrónimo SST, ¿no? Dice, ¿no? Por sus siglas en inglés, han sido diseñadas para corregir estos inconvenientes. A continuación, varios ejemplos. Herramientas neumáticas, pneumatic tools, extractores o punzones, tool extractors, llaves especiales, special case, llaves especiales, herramientas guiadoras, guiding tools. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Okay, that's all. Let's go with the next subtitle. Vamos con el siguiente subtítulo. Some special service tool, SST, como ya sabemos. Algunas herramientas de servicio especial, herramientas de servicio especial que se abrevian con este acrónimo SST, SST. Ready, go. Punches, pneumatic gun, extractor, suspension, spring compressor, and valve clamps. Estas serían las herramientas de servicio especial que seguramente tienen en su taller todas estas herramientas. I suppose to. I don't know all these special tools. Bueno, yo no conozco todas estas herramientas especiales, ¿no? Bien, a ver qué nos dice. Punches, punzones. Pneumatic gun, pistola neumática. Extractor, nada más, lo mismo. Suspension, spring compressor, compresor de resortes de suspensión.
compresor de resortes de suspensión. Spring, bueno, ya saben, spring significa muchas cosas, ¿no? Spring como herramienta sería resorte, ¿no? Resorte. Pero como season, ¿qué sería? Como estación del año. ¿Qué estación del año sería? Spring. ¿Qué estación del año? Primavera. Primavera. Eso es lo complicado tal vez de esta lengua, ¿no? Algunas palabras tienen diferentes significados. No solamente tienen un significado. Spring, en otro contexto, va a ser simplemente primavera. Pero en su profesión, spring va a ser resorte. Va a ser resorte, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Finally, valve clamp. Prensa válvulas. ¿No? Ok. Next. Measuring and testing tools. Herramientas de medición y comprobación. Ready, go. Automotive repair requires precision in measurements to achieve what is required to fully understand the function and use of specialist measurement tools such as torque tester, vernier caliper, inside and outside micrometers, vacuum tester, and compressometers. Some measurement and testing tools, torque tester, vernier caliper, sheet gauge, outside micrometer, inside micrometer, automotive multimeter, computerized diagnosis equipment, and whatever. A ver, nos dice, algunas herramientas, bueno, herramientas de medición y comprobación, measurement and testing tools, herramientas de medición y comprobación. Nos dicen que la reparación de automotores requiere de precisión en las mediciones. Para lograr lo que se requiere entender completamente, la función y uso de la herramienta de medición especializada, tales como torquímetro, calibrador, vernier micrómetro, es el nombre vernier micrómetro, micrómetros interiores y exteriores, outside, inside, interiores y exteriores, comprobadores de vacío y compresómetros, ¿no? Algunas herramientas de medición y comprobación, bueno, serían, por ejemplo, tenemos torque tester, torquímetro, vernier caliper, calibrador vernier, sheet gauge, calibrador de láminas, outside micrometer, micrómetro de exteriores, inside micrometer, micrómetro de interiores, ¿no? Six number, for example, lámpara estrobóstica, bueno, no sé, en fin. Automotive multimeter, multímetro automotriz. And finally, computerized diagnosis equipment, equipo de diagnóstico computarizado. ¿No? Son algunas herramientas de medición que seguramente, obviamente tienen en su taller y tal vez ustedes ya tienen sus propias herramientas, ¿no? En realidad, en su carrera, en su profesión, muchos de ustedes tienen este hobby, ¿no? Este hobby y esta manía de empezar a adquirir sus herramientas, empiezan a adquirir sus herramientas. Y algunas tienen este hobby que cuidan sus herramientas y las tienen bien organizadas. La clave cuando noten sus talleres va a ser la correcta organización. Tienen que tener una organización eficiente, tienen que tener unas gavetas que tal vez ustedes mismos se pueden hacer o adaptar algunos mobiliarios para guardar sus herramientas, ¿no? Saben que sus herramientas es una inversión fuerte que van a hacer en sus herramientas. Por lo tanto, tienen que estar protegidas sus herramientas. No lo pueden dejar así a la intemperie, ¿no? Bajo la lluvia, el sol, cualquier fenómeno natural que va a deteriorar sus herramientas. Y en su caso, estas herramientas son caritas, ¿no? Son caritas, son bastante caras. No hablaremos de un gasto, sino de una inversión, porque al final de cuentas les va a servir en su profesión, ¿ya? Muy bien. Let's go with the next.
other tools in addition to above, but not less important. Bueno, estamos más herramientas. Vamos a recordar más herramientas. Other tools in addition to above, but not less important, tools that serve as support and support for tasks such as dismantling of considerably heavy parts or internal machine tools that facilitate various mechanical work or job. In this group, we find hydraulic jacks, elevators, and support hydraulic press, drill, saw, grinder, mobile cranes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 other tools, hydraulic jack, one more time, hydraulic press, post electric lift, crane, support for engine repair, and large tire chairs. Bueno, yo creo que estas herramientas ya son mucho más caras, ¿no? Ya no estamos hablando de herramientas, sino de equipos, ¿no? De equipos de trabajo. Esto ya es un equipo, un equipamiento que obviamente son equipos tal vez eléctricos o hidráulicos, ¿no? O que funcionan tal vez con algún combustible, no sé. A ver, vamos a hacer la traducción y ustedes me van a ayudar más bien. Ustedes son los expertos ya en su área profesional. Dice, otras herramientas, además de las anteriores, pero no menos importantes, las herramientas que sirven para como soporte o apoyo para labores como desmontaje de piezas considerablemente pesadas. A su vez, las máquinas, herramientas que facilitan diversos trabajos del taller mecánico. En este grupo, nosotros encontramos gatos hidráulicos, hydraulic jacks, entonces jack significa gata, no vamos a hablar de cat, ¿no? Cat, que también es gata o gato, pero referido al animal doméstico, al felino, ¿no? Para su profesión, el apelativo es jack, gata. Hydraulic jacks, gatas eléctricas o gato eléctrico. Número dos sería elevator, elevadores, support y soportes. Hydraulic press, prensa hidráulica, drill, taladradora, saw, sierra. ¿Quién no ha visto la película Saw? Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw 4, ¿no? Y en realidad la traducción es sierra. ¿Por qué? Porque el psicópata de la película era un ingeniero mecánico, por si acaso, era un ingeniero mecánico, ¿no? Y ha empezado a crear sus trampas o sus máquinas de tortura, ¿no? Ustedes han visto la película, ¿ya? Saw significa sierra, aunque también es el pasado participio de sí, ver, sí, saw, sin, ver, vio, ha visto. También es el pasado participio del verbo to see, ver, ¿no? Bien, continuamos. Grinder mobile, esmeriladora. Grinder mobile cranes, esmeriladora, ¿ya? Luego tenemos other tools. Grúas móviles, podrían ser grúas móviles, ¿no? Other tools, vamos con otras herramientas. Otra vez, hydraulic jack, gato hidráulico. Hydraulic press, prensa hidráulica. ¿Dónde está? Post electric, elevador eléctrico, ¿no? Crane, grúa, support for engine repair, el número 5, 5 number, support for engine repair, soporte para reparación de motores. And finally, 6 number, large tire changer, que sería desmontador de neumáticos de gran tamaño. Large tire changer, desmontador de neumáticos de gran tamaño. ¿No? Aquí ya estamos hablando de un equipo mucho más sofisticado, ¿no? Nada que ver de herramientas manuales, ¿ya? Bien, en este caso supone una inversión bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte, ¿ya? Pero es su fuente laboral, Ustedes que ya están haciendo o que ya trabajan en un taller, tal vez han debido ver la inversión ya más o menos, la inversión que se necesita para montar un taller
tal vez sencillo por el momento, ¿no? Para montar un taller sencillo, ¿cuánto se necesita de inversión? Ustedes ya vayan sacando cálculos para de aquí a un tiempo a abrir su propio emprendimiento, ¿no? Su propio taller, ¿no? Donde ustedes van a ser los meromeros, los jefes, ¿no? En fin, ya, vamos con el siguiente punto. True period 10, period 5, 2.10.5, storage of tools currently. Storage of tools currently. What does mean storage of tools currently? Bueno, simplemente dice almacenamiento de herramientas, almacenamiento de herramientas, storage of tools current, almacenamiento de herramientas, ¿no? Dice, workbench and cabinets have been designed that allow the storage, good conservation, aquí está, good conservation, and correct organization of equipment and tools. The thinner drawers allow you to store small and hand tools such as screwdrivers, tweezers, dice games, among others, while the large drawers allow to store larger tools such as measuring instruments, special service tools, hammers, saws, and whatever. ¿No? ¿Qué nos dice? Almacenamiento de herramientas. Almacenamiento de herramientas. Bueno, nos dice que actualmente se han diseñado bancos de trabajo y gabinetes que permiten el almacenamiento y la buena conservación y organización de los equipos y herramientas, ¿no? Y los equipos y herramientas, los cajones delgados, si prefieren, los cajones más delgados permiten guardar herramientas manuales pequeñas, tales como destornilladores, pinzas, juego de dados, entre otros, mientras que los cajones grandes, large en este caso está como grande, no como largo, sino como grande, mientras que los cajones grandes permiten guardar herramientas de mayor tamaño, tales como instrumentos de medición, measurement instruments, instrumentos de medición, herramientas de servicio especial, y martillos y sierras, ¿no? Es la correcta organización y una forma ideal de conservar y guardar sus herramientas, ¿no? En estos bancos que nos dicen acá, bancos de trabajo, ¿no? Ustedes que seguramente ya, bueno, tienen en su taller, claro que sí, ¿no? Ok, until here, have you got any question? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante. Nothing. ¿Preguntas, dudas? Me voy a anotar la fecha para ubicarme. Estamos 10 de mayo. Bien. ¿Alguna pregunta, duda, jóvenes? Hasta aquí hemos hecho la traducción el mantenimiento, bueno, del almacenamiento de herramientas en un taller obviamente mecánico, ¿no? Y las principales, algunas herramientas que se utilizan en un taller mecánico, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda hasta aquí? Adelante, jóvenes, adelante. Automotive Maintenance Workshop. Almacenamiento de herramientas en un taller automotriz. Es lo que hemos hecho la lectura de comprensión, la clase de hoy, ¿no? Hemos visto ya algunas herramientas manuales con ustedes. También hemos visto algunas herramientas o un equipo pesado ya, si prefieren, igual que forman parte de los equipos que ustedes utilizan en el taller, ¿no? Hemos visto otros tipos de herramientas de servicio especial, ¿no? Herramientas de servicio especial que ya hemos analizado. Y hemos visto también una guía para poder guardar, conservar y organizar las herramientas para que se mantengan en su esencia original. Ya no se deteriore. Bien, les voy a pedir que...